El Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina trabaja desde hace 60 años para brindarte servicios médicos, deportes, recreación, alojamiento, hotelería y turismo. Asociate y comenzá a disfrutar todos los beneficios. Facebook / CSPFA. Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina. Requerimiento de la Fiscalía Federal de Victoria, fuimos a hacer un relevamiento para realizar las investigaciones de incendios que se dieron en el Alto Delta del Paraná, eso es en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, donde nos solicitaron más de 300 puntos de inspección, donde se fueron iniciando diferentes focos durante todo este presente año, para lo cual se requirió traslado aéreo que fue dado por el Ejército Argentino. Hicimos una primera etapa por el momento y tenemos bastante trabajo todavía por hacer. Cuando nosotros llegamos al lugar, establecemos un plan de trabajo, en principio para agrupar los puntos que vamos a inspeccionar por jornada de trabajo. Usamos dos jornadas de trabajo, una a la mañana y una a la tarde. La mañana, con las temperaturas más frías, podemos trabajar mejor, así que usamos las jornadas más largas para la jornada de la mañana. Y acordamos con el piloto del helicóptero, en este caso, para que nos traslade hacia los puntos que nosotros les indicamos. En ese momento, una vez que hacemos pie a tierra, buscamos esos puntos que nos indicaron, que estaban georreferenciados a través de sistemas de GPS. Una vez llegados ahí, analizamos la zona, determinamos la zona de origen, el punto de origen, el motivo que originó ese incendio. Si es necesario, hacemos levantamiento de muestras para después ser analizadas en laboratorio y continuamos al siguiente punto. El caso de los incendios forestales, corremos con el tiempo también, porque la vegetación empieza a crecer y todos los vestigios empiezan a perderse. La división nuestra, Investigación de Siniestros, es una de las divisiones que está muy capacitada en lo que es la investigación de incendios forestales. Hemos capacitado con gente de Interpol, gente de España, de Portugal, hemos viajado a Brasil y a Chile y al sur del país para formarnos en esta especialidad que hay muy pocos en el país y en Sudamérica. Nosotros
Nosotros tenemos una brigada de mitigación de incendios forestales que está trabajando, que estuvo trabajando en las islas, así como en otros sectores. Estuvo trabajando últimamente también en Otamendi, actualmente estuvo trabajando en Córdoba, San Luis, y a través de ellos es como luego viene el requerimiento de la justicia para que nosotros lo investiguemos. La Policía Federal, a través de la división, tiene intenciones de abarcar las investigaciones de todos los incendios forestales, empezando por los incendios forestales generados en ámbitos federales, como los parques nacionales, y hacer extensivo a todo el país. La suelta de aves se llevó adelante dentro de lo que es la Reserva Ecológica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El propósito y el fin es poder reinsertar estas aves secuestradas de un individuo en particular y ponerlas dentro de lo que es el medio ambiente. El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad Fiscal en Materia Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del doctor Rolero, junto con su equipo, el doctor Bomparola, quien de forma mancomunada y en conjunto con la Policía Federal, más precisamente con el Departamento de Delitos Ambientales y la sección que tengo a cargo, realizó una investigación exhaustiva acerca de distintas operaciones fraudulentas en el comercio ilegal de fauna autóctona, es decir, aves correspondientes a la fauna silvestre que eran traídas desde el interior del país y comercializadas en el mercado negro dentro de lo que es el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Una vez individualizado el lugar y la persona que llevaba adelante estas acciones, el operativo estuvo a cargo de la sección Fauna y Flora y con un resultado más que exitoso por la cantidad de aves puestas a disposición de la justicia. Es decir, más allá de la cantidad, tenemos que hablar de la variedad de ejemplares que existían dentro de la casa, ¿sí? Una finca particular que no solo se ofrecía como lugar de venta, sino que además no les proporcionaba el correspondiente hábitat a cada ejemplar, infringiendo de esa manera dentro de lo que es la ley 14.346, maltrato animal, y a su vez la ley 22.421, que es sobre la conservación de fauna silvestre. La normativa vigente prevé justamente que a las aves o cualquier tipo de fauna silvestre sea tratado como corresponde. Y uno de los problemas ocasionados que se les presenta a estos ejemplares en cautiverio es su reproducción natural. Dado que no están dentro de un ecosistema libre, el encierro propiamente dicho les provoca no solo una deformidad en su crecimiento, sino que a su vez en su reproducción natural. Es decir, ocasiona que muchas especies pasen a ser de normales a prácticamente extintas, ¿sí? Es decir, la reproducción, como todos bien sabemos, se realiza dentro de lo que es un hábitat natural y no dentro de un encierro. De ahí que la ley prevé justamente esa particularidad, la del no cautiverio y no el comercio ilegal. Uno de los preceptos generales invocados por nuestra superioridad, el Departamento de Delitos Ambientales, no solo es la concientización y capacitación del personal policial para este tipo de delitos. Téngase en cuenta que al no ser mediáticos, uno no los considera importantes y sin embargo, lo primero que afectan es a nuestro medio ambiente y nuestro ecosistema. De ahí que el Comando Institucional nos invoca constantemente la necesidad de poder capacitar al personal policial y dar cualquier tipo de comunicaciones a la población en general. El procedimiento llevado adelante lo que genera es la posibilidad de la reproducción y la repoblación de distintos ejemplares de aves que estaban en peligro de extinción, determinando y generando de esta manera un equilibrio en el ecosistema natural.
Es importante resaltar que dentro de lo que es la República Argentina, en las provincias se comercializa muchísimo, quizás por el desconocimiento propio del delito. Eso nos lleva a que el delito tenga un constante crecimiento y prácticamente no se le dé la importancia que realmente se merece. Es por ello que el compromiso está puesto de manifiesto por parte de nuestra institución para seguir colaborando con el ecosistema y la biodiversidad propia de nuestra República. Celebramos el aniversario 110 de la creación del Departamento Cuerpo Guardia Infantería. La Guardia Infantería tenemos la misión específica y fundamental, lo que es el cuidado fundamental del Departamento Central de Policía, como así también atendemos todos los servicios externos en la totalidad de las provincias del país. La Guardia Infantería es una familia, es un orgullo pertenecer, ser y atender todas las misiones que el cuerpo demanda.